Festival de las Naciones, este es el primer día. Hoy se inauguró este espectacular festival intercultural donde todos los santanderinos y sus asistentes, turistas, todos pueden venir a disfrutar. Tenemos 30 días o un poquitín más para disfrutar de este festival. Detrás mío hay una agrupación que se llama Argendance. Viene directamente desde Argentina y fueron uno de los finalistas de Go Talent. Mañana también se estarán presentando, así que los invitamos para que disfruten de todo, de la gastronomía, de artesanías, de las bebidas, incluso de coctelería y de los shows, por supuesto, que tiene el festival para todos ustedes. Los invitamos. Del Festival de las Naciones y ahora me encuentro con Argendance, unos semifinalistas de Go Talent que realmente son excesivamente talentosos y por eso estamos aquí acompañados de ellos para que nos cuenten. Les comento un dato curioso, tenemos a Diego al cuadrado, dos veces tenemos a Diego y luego tenemos a Steffi y Aldana. Pues entonces, cuéntanos un poco, ¿de dónde vienen? ¿Cómo ha sido la acogida aquí en España? Y bueno, ¿cuál es el show? ¿Qué es ese punto diferenciador que hay en el show? Bueno, ¿qué tal? Primero agradecer a toda la organización por haber hecho posible traernos. Nosotros, como bien dijiste, somos de Argentina, venimos a participar al Got Talent de acá de España en esta última edición. Llegamos hasta semifinales. En realidad el grupo éramos 8. Somos 8 en realidad, pero bueno, 4 compañeros se tuvieron que volver a Argentina por razones familiares. Y bueno, nos encontramos acá hoy en día en Santander, brindándole un poco de nuestra cultura, mostrándole a la gente de lo que es parte de nuestra cultura. Chicos, nos encontramos detrás de cámaras realmente detrás del escenario del festival, con Mikan y Plataforma, que nos están acompañando esta noche y se estarán presentando en el escenario del festival, acompañado de su hermosa bailarina, que por cierto, pues bueno, me imagino que lo hará maravilloso. Chicos, un saludo especial para todos los santanderinos que evidentemente pues hacen parte de esta agrupación porque han nacido aquí, en Cantabria. Desde luego, pues un saludo enorme y muchísimas gracias por invitarnos y hacer especial esta noche una vez más. Muchísimas gracias. Bien, ¿dónde se van a presentar próximamente para que los puedan invitar, evidentemente, y luego las redes sociales? Pues el siguiente concierto lo tenemos el 12 de octubre y será en Santa María de Cayón, o sea que va a ser algo especial también. Bien, ¿redes sociales para que los puedan encontrar? Soy Mikan, sería en Facebook y luego pues Mikan Oficial en Instagram. Perfecto, pues aquí tenéis a Mikan y Plataforma. Disfrútenlos.